Hola mis amigos de YouTube, aquí Bricro con un nuevo video. Estamos con otra serie de canal de Dauncles. No sé si se pronuncia así en verdad, disculpen mi inglés, que tú saben que es una mierda. Es un juego free to play, estilo Monster Hunter. Solamente está para PC ahora mismo. Hay una beta abierta, así que dejaré el link en la descripción, a ver si pueden entrar a la beta abierta. El juego es, como le dije, estilo Monster Hunter con Fortnite. Se parece mucho que Fortnite y Monster Hunter. El juego quizá te ven que haya un poco lento algunas veces, pues no se preocupen, es que el juego es así. La beta es así, la beta. Incluso el tutorial va muy, muy, muy lento. Aunque es uno solo que está. Incluso va, el tutorial va más lento que si hubieran cuatro personajes. Porque el juego está en beta todavía, le falta mucha optimización. Muere, pendejo. Ah, no. No se muere. Ah. Bueno. Como estoy diciendo, el juego está totalmente en inglés. Oh, aquí. El juego está totalmente en inglés. Hay varios tipos de armas como Monster Hunter. Estos picos vienen siendo las duales. También hay espada grande, hay mazo. Aquí hay como una especie de como de martillo, algo por el estilo. Eso que tiene, que se pueden cortar los árboles. El juego está hecho en Unreal 4, el mismo motor que juega Fortnite, pero se parece mucho. Fueron creados de una manera parecida, parece. Hasta ahora solamente sabe que va a estar para lo que es la PC cuando salga. Supuestamente que saldrá este año ya el juego. Tiene como 2 años, tienen ya en beta ya, como en 2015 por ahí. Pues en 2016 solamente, no, en 2016 digo que está en beta. Tiene como 2 años solamente. Vamos a ver si el juego sale ya este año, ¿verdad? El año pasado supuestamente decían que saliera el año pasado y no salió. Vamos a ver si el juego sale, ¿verdad? Vamos a ver, eso que está aquí es una especie como de líquido, que eso le ocupe la vida a ustedes, pero eso dura un tiempo, después se evanece, ya vio, se evaneció. La persona usa una cantidad de veces limitadas. Cada arma tiene un especial que se llena dando golpes, eso baja su que se ve a mano izquierda. La espada se mueve más rápida, esta es más doble, lo que hace como una especie de gancho que me lleva hacia donde está el monstruo. Cada arma tiene 2 golpes. ¿Dónde está? Ah, yo. También recuerda también objetos como Monster Hunter, algunos objetos. Oh no, aquí es, ok, ahora sí. Oh, van lejos ellos, a ver si le alcanzo.
Ah, esto da para aquí para recuperarme, qué bien. Bien. Ahora sí, vamos a seguir dándole o subir. Y aunque ya tiene, se nota los daños en el cuerpo. Eso es bueno, tiene este juego también, que también se nota los daños en el cuerpo de este monstruo. También cuando hacen esa velocidad del especial, que tiene la doble espada, vamos a decirle, el personaje salta, un río como que ayuda a brincar. Bien. El juego no está tan difícil en verdad, no es... Esta es la primera partida que estoy jugando y ya vean cómo estoy haciendo bien después del tutorial. No es que el juego es muy difícil, eso es bueno. O sea que atrae muchas personas casuales y eso. Bueno, aquí estamos con otro monstruo más. Está usando lo que es el mazo. Lento, muy lento según lo que estoy viendo, pero debe pegar bien fuerte. Pues bueno, este enemigo es algo ágil. Cuánto daño. Wow, y este es el segundo golpe, es como una especie de bala que lanza. No tengo balas. Bien. Con el especial es que se llenan las balas. Después. Y dando golpe que se llena también el especial. Viene siendo como algo parecido a la lanza pistola. Es algo parecido a esto. También con la doble espada que tenía ahorita, cuando yo tiro el gancho que veo eso al enemigo, si le doy coca a saltar, él hace un brinco. También se le mucha la cola aquí. Ahí como que se impulsó para ir para donde él. Si me muevo y lo hace como hace que le doy a tirar el disparo, casi que se impulsa. Eso es bueno para esquivarlo, para ir directamente donde el monstruo. Y si no me muevo entonces para ningún lado, entonces hay que lanzar el disparo. Ok, eso lo entendí bien ya.
algo muy lento el mazo. Dará duro, pero algo lento. Así que me quedo mejor con mi ese movimiento así. Creo que mejor me quedaré para eso con mi doble espada, que más rápido. La animación no sale bien. Ese problema de la beta, que esa animación como que no vieron, como que no notable. Y son mejores que pasan a veces. Ya murió. Y bueno, amigos, vamos a dejar hasta aquí, solamente que hace dos monstruos, para que vean más o menos cómo es el juego, ustedes vean más o menos cómo es. Ya saben, si les gustó, manito arriba, suscríbanse, compartir, recuerden el entrar a la descripción de la página, a ver si pueden entrar a la beta abierta que hay, si todavía pueden entrar. Y ya saben, nos vemos, chao.